la velocidad. Mi nombre es Daniel Torres, corro en la categoría 85 minicross y voy de líder en el campeonato. Primera fecha fue en Guadalajara, fue una buena fecha, pero pues me ponché dejándome pues en cuarto lugar en esa fecha. En la segunda fecha pues fue una muy buena fecha porque obtuvimos el 1 y 1 en las dos mangas. Después también en Tangancícuaro fue una buena fecha también el primer lugar. Después en Delicias Chihuahua también fue una muy buena fecha. Ganando el primero. Después de Delicias Chihuahua fui a correr a Guatemala, al Campeonato Nacional de Guatemala, en donde tuve una gran experiencia, pero al mismo tiempo tuve una lesión, una quemadura en el muslo derecho, dejándome pues varios días afuera de la pista y pues me tuvieron que operar. Regresé a la mini olimpiada con la lesión, gané la mini olimpiada. Después la siguiente fecha también la gané en Fresnillo, Zacatecas, las dos mangas. Y pues aquí estamos en Monkey Ranch para la penúltima fecha del campeonato nacional. Finalizamos otra etapa del campeonato nacional, haciendo la doble victoria en las dos mangas. La primera manga llevé la victoria fácil. En la segunda manga arranqué de segundo. Después el primer, me caí y después ya me levanté. El primero se cayó, después ya lo pasé y gané la segunda manga. Gracias a mis patrocinadores D&D, Motocity, a mi papá, Golden Try, bueno, las llantas, Mateo Díaz. Y pues gracias a todos mis patrocinadores.